con la intención justamente de contarles que este viernes próximo vamos a estar inaugurando una muestra que solamente nosotros la hemos sacado en estos 4 años, es la segunda oportunidad que vamos a exponerla, que es parte de la colección que tiene el Museo FADER, que dentro de pocos meses vamos a estar haciendo la reapertura. La reapertura, quiero decir, que es histórica por el trabajo que se está haciendo en el edificio, es una inversión que asciende a los 100 millones de pesos y que tiene justamente y atesora ese museo, no solamente obras de FADER, sino que también de grandes maestros de la Argentina, de Mendoza y de Latinoamérica. Entonces, parte de esa colección tiene justamente este viernes su llegada, van a llegar en breve, en un par de horas está llegando aquí al museo. Nosotros lo que buscamos y queremos desde la Secretaría de Cultura es que es un lugar digno de recibir una muestra de FADER, es una muestra histórica, hay objetos que van a formar parte de la muestra y nos parece necesario que tanto las personas adultas como los niños tengan la posibilidad de venir aquí al Museo Mar Reina y en particular hacer una síntesis de qué San Rafael y la Secretaría de Cultura ha venido desarrollando justamente este trabajo. Recordemos lo que sucede en el espacio del ECA Sur, que es un espacio que desde que nosotros hemos asumido hemos logrado que tenga justamente una agenda anual de actividades que están programadas, que están bajo la responsabilidad de Lali Tinte. Lo propio que se ha hecho con el espacio del Bufano, el Centro de Congresos y Exposiciones, que pasó de ser un Centro de Congresos y Exposiciones, como lo es en la actualidad, a convertirse también en un espacio donde la cultura ha tenido un espacio importante para poder desarrollar. Así que para nosotros es un orgullo y por eso el agradecimiento también de que nos acompañen los medios de comunicación también para difundir y de que pueden venir las escuelas, pueden venir todos a aquellos que no lo conocen, creo que son muchos, estar frente a un FADER original, créanme que es una de las cosas que alguien que desarrolla su vida social, cultural y política en un lugar tiene que tener la posibilidad de descubrir un FADER. Así que el viernes a las 20, sí, a las 20 horas acá en el Omar Reina y por supuesto quiero que hablen las chicas también que son las artífices de este trabajo, ¿no?